Comando, comando. Gracias a ustedes, amigas y amigos de los medios, que es muy importante. Este festival no tendría el eco, no tendría precisamente la trayectoria si no fuese por la difusión que ustedes brindan. Ustedes son los cronistas, son los que van minuto a minuto, día con día, dando el mensaje muy claro, muy oportuno, muy objetivo de cada uno de los eventos que se realizan en este festival. A través de ustedes llega el Cervantino a todos los rincones del país, llega fuera de México. Por eso, bienvenidos a todos los medios, primero a los locales, los nacionales y a los internacionales. Da mucho gusto que utilicen esta sala de prensa Carlos Jiménez, quien fue un periodista connotado, reconocido y sobre todo que tiene un gran amor sobre lo que es el Festival Internacional Cervantino. Escribió un libro, inclusive fueron varios años que estuvo relatando las historias de este festival. Entonces, enhorabuena. Lo que se ofrezca con toda confianza, estamos para apoyar, para servir, para que ustedes desarrollen bien su trabajo y lo hagan llegar precisamente a este festival, insisto, a todos los rincones del planeta. ¿Cómo están, señor? Buenas tardes. Muy bien, felicidades, ¿eh? Gracias. Buenas tardes. Bien, felicidades, ¿eh? Aproximadamente 30 computadoras que están a disposición de los compañeros, quienes van a estar mandando su información sobre Guanajuato, también van a estar dando información aquí con nosotros, que también va a estar dando cobertura a lo que nosotros proporcionamos.